Radio que emprende. Radio Lab Chile, una radio que emprende. Empieza el día para todos. Suenan alarmas y despertadores. ¡No! No los silencies por 10 minutos. Escucha la voz que te dice: levántate, eres pobre. Eres pobre. Con José Lizana y Guido Gutiérrez. de la mañana. 8:35, nos levantamos súper tarde porque... porque ya somos millonarios. Nada, ya hay que decir, digámoslo, nos ganamos el loto. Llegamos tarde a la pega, total que tanto. Porque el jefe no nos puede echar cacha que está ganando plata con nosotros. Muy buenos días, amigos y amigas. Comenzamos un nuevo capítulo de esto que se llama, se titula Levántate, eres pobre, por Radio Lab. ¡Sí! Tenemos tasa Radio Lab. Sí, auspiciada por una gran emprendedora también. Un saludo para la Cata Caro, por ahí. No me acuerdo, no, tanto nombre en mi vida que uno ya como que está con bueno, 30 años de edad ya como que bueno, esta motivación, el espíritu y el alentar al emprendimiento ya se está haciendo cada vez más visible. ¿Por qué las redes ríes, sociales, ¿no? La gente y el y medios periodísticos están hablando de nosotros y así nos lo oye, ustedes ven a una muchacha guapa de rojo hoy día, comenzando bien el lunes. Ella es Celia Rojas, emprendedora, periodista y, lo más importante, cantante. ¿Cómo estáis, Celia? Súper, ¿y ustedes? Bien. ¿Vieron su faceta como cantante? Dije, vieron ustedes, lo pillaron. Oye, este programa, Celia, es el programa más bizarro de todos. No, sí, caché. Ojo, se me sale un chancho, disculpa, por favor. Ojo ahí. Quiero recordarte la etapa universitaria, sí. Estamos ocupando mal el lenguaje. Bizarro significa valiente. Por eso somos valientes, bu. ¿Quién se tira un chancho al aire? Bizarro en inglés y en francés significa extraño, pero en castellano bizarro significa valiente. Oye, vamos a hablar de Celia, de su trayectoria musical, de ojo que viene un disco también entre medio. Celia, cuéntanos, ¿cómo parte esto de la música? Contarle a la gente que Celia tiene una gran trayectoria también, ella es periodista también. Y cuéntanos cómo parte este camino a la música, cómo es enamorarse de este mundo también. Es muy amplia la pregunta. Oye, bueno, le voy a contar a la gente por qué Celia se ríe. Lo que pasa es que con Celia éramos compañeros y así, yo creo que lo está recordando todo. No, mucha información no, para nosotros. No, ¿cachai? Y nos cagábamos de la risa, nos burlábamos de los profesores. Era como el Joselito, a mí me conocían como el Joselito. Era el Pokémon con la cuestión. Ay, que venía de Rancagua todo esto. Sí, era porque se te aparecía la Virgen. No sé, porque me dicen el Joselito, se te aparece la Virgen. Lo que pasa es que. A mí se me aparecían las Virgen, sí, pero. Ah, que ustedes no saben. Lo que pasa es que Joselito era un actor, era cantante. Mexicano. Mexicano, pues. Español, creo que era. Bueno, no, o español. El punto era que en una película se le aparecía la Virgen. Él era. Ah, se nos cayó el carnet. La Virgen. Es que tú tenías un poquito más de años que nosotros. Claro, no, y también un poquito. Yo era chico y me acuerdo que. Joselito. Viendo las películas de Joselito.
Pero no, no era tampoco un... Es que lo pasamos la raja en la U. Yo tuve como 2 años pues... tomando UNIAC, pero lo pasé la raja. Te juro, mira, lo único que no me arrepiento es haber agarrado más minas. Lo único que me arrepiento. Oye, aprovechemos de mandarle un saludo a nuestros excompañeros. ¿A quién recuerdo? Quién está diciendo qué onda. ¿Qué? Oye, no sé. Está mejor programa. Al único que recuerdo es a Esteban. Hablemos de la universidad. Si hablar de hueveo y hablar de tontera, hay que hablar de Esteban también, sí. Ya, bueno, vamos a lo nuestro. Seriedad. Ya, Celia, cuéntame. Seria Celia. Seria. Mi tema con la música parte desde que tengo 3 años. Seria. Lo único que hacía era cantar. Desde los 3 años. Ah, o sea, si hay agu. Claro. Un agu entonado. ¿Ya? Conozco ese fenómeno. Sí, bueno. Inspirada también, creo que tuvo una maestra de profesora de canto que fue Julie Andrews en La Novicia Rebelde. Así empieza. Ahí está. Así empieza esta historia. Bacán, sí. Y bueno, y sigue. Pero la teníamos durante toda mi vida. Nosotros, y era muy buena también en castellano. Sí, en castellano, de hecho. Que eso pasa muchas veces. Esa era. La versión en castellano tiene mejores cantantes que en inglés. Jesucristo Superestrella, por ejemplo, la versión en castellano. Lo que pasa es que las personas que eligen para doblar eso. Llegan a unos tonos, mismo, sí. Y tienen muy parecidas las voces, la que interpretaba la Julie Andrews, tenía la misma voz de ella, el mismo registro en el fondo. Bueno, y seguí la vida, tenía que estudiar, nunca me gustó el colegio, nunca me gustó estudiar, era muy desordenada. Pero era Matías, era la única igual. No, nunca fui Matea. Pero me acuerdo que igual, no te iba mal, pues. No, en la universidad. Sí. Ah, es que, bueno, me gustaba, sí, yo diría que el canto y el periodismo son mis dos amores, pero el que me enamora más del canto, claramente. Ah, perfecto. Sí, una vez me comentaste que estudiaste incluso periodismo para reforzar esto también, porque hoy en día sabemos que el camino del músico es súper difícil, ¿cachai? Tienes que irte a otro lado, pero bien. Sí, puede ser una especie, no sé si estrategia, porque igual... Mi fin siempre fue cambiar el mundo y creía que siendo periodista también tenía acceso a poder meterme donde está un poco así por decirlo, la embarrada. Y el periodismo me ayuda también, bueno, es que se da todo una mezcla, porque el periodismo me permite investigar y frente a las investigaciones y los casos que yo veo cuando hago programas de televisión o hago entrevistas, me inspiro y también surgen música, surgen melodías. Surgen historias, ¿cachai? Cuéntame, ¿qué más quieres saber? Mi disco, estamos haciendo un disco. Sí, ¿este es tu debut o tienes producciones anteriores? ¿O queríamos saber? No, este disco es lo primero, es mi primera producción musical. Son letras y son melodías que yo tengo guardadas hace más de 15 años. Entonces, cobran fuerza ahora. No sé por qué cobran fuerza ahora, yo creo que algo pasa en la vida que nos inspira y nos hace emprender. Yo creo que acá en este lugar hay muchas personas que se han sentado y que son emprendedores y que claramente se tienen que haber hecho un cuestionamiento antes de para dónde van, quiénes son y esta típica pregunta que los humanos nos empezamos a hacer a lo largo de todas nuestras vidas. Este disco se llama Catarsis y es todo lo que nos pasa cuando hacemos catarsis. Es lo bueno y lo malo. Y de todas maneras, la idea es que saque conclusiones que den luces de que el mundo sí se puede cambiar, de que los sueños sí se pueden hacer realidad y que en esta especie que estamos de mundo como divagando en que no podemos y en que esto, qué van a decir. La idea es salir a romper con todo eso y empoderarte de ti y de que tú eres el único que eres capaz de hacerlo y no el resto por ti. Eso. Perfecto. Es como... ¿Y Celiarsis? ¿Por qué no? A Celiarsis. Oye, no se llama el nombre, ¿eh? La catarsis de Celia. Sí. Oye, Celia, ¿y cómo, como emprendedora de la música también, cómo has notado que está el tema de la llegada de tu música a la gente? ¿Cómo lo has visto eso? Claro. Bueno, son procesos. Primero también tiene que ver con cómo uno quiere expresar su arte. Yo creo que el arte es una cosa que nos lleva a otra dimensión, a los humanos. Una dimensión no conocida que tapamos, que es el mundo de las emociones. No sé si han cachado que siempre se trata como de ocultar los sentimientos, sí, bueno, de no demostrar emoción. ¿Quién me preguntaste?
Buena. Que si te gustaba el pacto. No, no, ¿cómo has manejado el tema? De, porque tu música, tú la entregas, la gente la escucha. ¿Y cómo hay visto tú la, cómo es la reacción, la recepción sí. de la gente, la reacción? Es que muy temprano también, sí. No, es que muy temprano. Les debo reconocer que es primera vez en mi vida que yo me levanto temprano, feliz, un día lunes, temprano, eso corro mentira. Para llegar a una parte. No, pero bien. Es primera vez eso en mi mentira. Vida. Y yo creo que la última vez. Así que debo despedir. No. Hoy Bastián es... Hoy se lo hará Bastián también. Vamos a escuchar de fondo. ¿Podemos poner alguna canción de Celia también? No sé, Celia, que las presente. Y si me puede subir un poquito el micrófono, lo siento muy bajo. No, está bien. ¿Está bien? Entonces el retorno mío está muy bajo. ¿No? A lo Luismi. Estamos bien. Estamos bien ya, perfecto. Ya. ¿Qué canción? Vamos con Inclusividad. Inclusividad es una canción en la que me inspiré en nuestra Teletón. Como la idea también es resaltar cómo somos como chilenos. Se habla muy mal de la Teletón y está bien, bueno, todos tienen derecho a tener sus opiniones, pero sí hay algo que les pasa a todos y no lo pueden no reconocer, es que todos los que trabajan esos dos días, algo les pasa y se sienten motivados por algo. Y yo veo eso y lo vi desde que era chica, entonces compuse esta canción que se llama Inclusividad. ¿Cuál de las tres es? Muy bien, Matías. ¿Cuál de las tres? Porque fueron. Dame un segundo. A ver, ya. Muy bien, mira. La primera que te mandé. Ah, mira. La memoria del elefante. Sí. Hoy nadie. Hoy nadie. No esperaba ese clímax, sostener la realidad. Hoy nadie, y lo que digan los demás es tan cruel, y lo que opinen los demás es tan cruel. Este gran tema. ¿Tú tocas la guitarra también? ¿Ah? ¿La guitarra la tocas tú? Sí. Todo yo. O sea, cantautora. Cantautora. La música, así. La letra, todo lo que hay es mío. Perfecto. Oye, bien. ¿Eran cuerdas de nylon o cuerdas de metal? Cuerdas de metal. De metal. ¿No? De metal. Electroacústica. Sí, la idea de esa canción es, en el fondo, resaltar la resiliencia de todas las personas que han tenido terapia y, sobre todo,
que hoy día son adultos y esto parte cuando son niños. O sea, lo que tenemos después de 4 décadas son adultos rehabilitados y personas que han dado su testimonio ya y tienen archivo. O sea, yo lo encuentro magnífico. O sea, la Teletón además tiene un archivo audiovisual donde siguen el caso desde que es niño hasta adulto. Y también va por una inclusividad. La idea no es solamente ir a la gente que tiene discapacidad, sino que también a los que tenemos discapacidades emocionales, y esa canción viene a ser inclusividad para todos también. Oye, espectacular, me parece. Hoy en día el mundo vive con depresiones, con estrés cuático, y esto lleva también a afirmar el tema de las emociones. Es tan importante transmitir emociones hoy en día. Así es, y no tenerles miedo. Eso es súper importante. La sociedad hoy en día tiene miedo y se frustra muy rápido. O sea, cualquier caída te deja mal, y me parece que es muy bueno el concepto que tú quieres manejar, como apuntar justo a lo que nos está afectando a nosotros como sociedad, y eso lleva también a olvidarnos un poco de ser persona, olvidarnos también de la realidad muchas veces. Pero no, espectacular, me parece que es una buena propuesta. Guido también va a hacer su comentario como productor musical también, no sé si hay algo que comentar. No voy a comentar nada. No, porque en general esto es justamente del ámbito cantautor, entonces la producción se acota más que nada a grabar la guitarra, la voz. Bueno, no es fácil tampoco, de hecho es más difícil muchas veces que producir cosas, material hecho plásticamente o de manera... ¿cómo se llama? Sintética. Digamos que esto es como una artesanía, por así decirlo. Claro, entonces lograr que suene bien y que transmita emoción depende mucho más del artista, de eso más que... Bueno, siempre es necesario una buena producción. Pero, claro, nada que decir más que la emoción de que tú misma dices que te inspiraste a partir de ver otra emoción. O sea, una emoción llevó a otra y empezó a formarse como una sinergia de... Una historia claro. De emociones que te llevaron a hacer la canción. Justamente deberías presentarla ahí mismo en la Teletón. De todas maneras, bueno, estuve ahí en Quilicura cantándole a la gente. Bueno. Y sí, bueno, fue... ¿Existía esta canción cuando...? La compuse, no es algo que tenía hace muchos años, sino que surge el año pasado, justamente en este año que yo veo, bueno, como soy periodista también, observo mucho y también observaba cómo los medios se iban preparando y cómo los rostros se preparan, que es muy interesante porque a ellos también les pasan cosas. O sea, totalmente, claro, totalmente, es verdad. Y lo otro que me llama mucho la atención es que todavía al chileno le cuesta hablar del tema de la Teletón. Por ejemplo, si tú te ponías a establecer una conversación, como que le tiene recelo hablar con alguien, un discapacitado, por ejemplo, como que, chuta, ¿qué diré para no cagarla? ¿Cachai? Claro. No sabemos tratar a las personas que pueden tener vulnerabilidades, a las personas que necesitan un poco más de abrigo, de calidez. Yo creo que lo humano en general, y sobre todo esta sociedad, yo creo que también pasa algo como... algo generacional. Yo creo que nosotros somos hijos de personas que vivieron en una realidad muy distinta a la de hoy, y nosotros queremos cambiar eso. Entonces yo también creo que es como que vi la generación de mis padres, de mis abuelos, muy reprimidos, sobre todo con el tema emocional, como totalmente. Que tú tienes que hacer esto, llorar es de hombre, sí. Es como, y finalmente no, porque... pasan estas cosas. O sea, uno hace catarsis, y cuando haces realmente catarsis es cuando te atreves a salir al mundo y te da lo mismo si te juzgan. Comentarios van a haber de todas partes, pero la idea es empoderarte de ti y asumir lo que te pasa. O sea, ¿por qué tenemos una sociedad tan enferma psiquiátricamente? Porque no tenemos niños resueltos, no tenemos traumas resueltos, no trabajamos eso porque nos da miedo reabrir cosas que nos hicieron sufrir. Pero finalmente la única manera para sanarlo es ir ahí. Ahí, donde nos cuesta tanto llegar también. Y la invitación también, me imagino que con este disco... ¿cuándo va a ser el lanzamiento? Más o menos en mayo. No es tanto. Entonces en mayo te vamos a invitar también para el lanzamiento radial. Okay. Si lo querías hacer, bacán, las puertas están abiertas. Y obviamente es una invitación a la gente, no solo a escuchar música... La música es muy linda, incluso es una medicina muy linda, sino que también hacer libre, como tú lo decías tú, Celia, hay una generación pasada
que te reprimió, que te dijo, no, aquí en la mesa hablan los grandes nomás, tú te callas, y a lo mejor muchas cosas. Tienes que estudiar, porque si no, no vas a hacer nada. Exactamente. Pero no, bien. Oye, y cuéntame, este disco, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Con quién nos vamos a encontrar también? Ya tenemos el tema de lo que tú hablabas en este tema, pero más otro tema también. Va haciendo un recorrido por visiones, por sentimientos, etcétera. Nos vamos a encontrar con música en italiano también. Sí, tú subiste un video, lo vi, espectacular, sí. Sí. ¿En italiano? Sí, es... ¿Domani Mattina? Claro. Yo tengo una descendencia italiana que me tira mucho, entonces claramente para mí es un deber tener que cantar en italiano, porque es el idioma que más quiero. Por eso los espaguetis en la cartera. Claro. Y claro, nos vamos a encontrar con canciones en español y en italiano. Nos vamos a encontrar con una canción muy linda que le compuse al mi nono. Mi nono, mi abuelo en mi italiano. Mi nono, sí, y el mío nono, donde yo hago un viaje y voy a Italia y me encuentro como con mis raíces. Fue un viaje muy emocionante. Y, qué bonito. ¿A qué zona Italia? Eso te hablo. Fui a Roma, fui a Florencia, Venecia y después me fui al sur de Italia a visitarlo. ¿Y el origen de tu apellido de dónde es, más o menos? De Ferrusano, es un pueblo que queda al sur de Italia, en la Punta de la Bota, en la región de Calabria. ¿Ya? Así que estuve por Sicilia y después me fui a Calabria y en un transbordador. Oye, pero espectacular. A comer pizza calabresa. Lo más barato, o sea, si quieren ir a Italia tienen que ir para el sur porque en el norte es muy caro. Muy caro, sí, verdad. Oye, pero espectacular, ¿eh? Esto es como un tour musical también. Un tour musical y además, lo más bacán es que en el sur de Italia existen muchos pueblos que en el fondo toda esa gente migró por el tema de las guerras mundiales. Entonces, es muy lindo ver, porque yo fui al pueblo y estaba la casa de mi abuelo todavía, y parada y todo, y fui al taller y él era confeccionador de zapatos, de hormas de zapatos, después se fue a Francia. Ah, qué lindo, bien. Llegó para acá, ¿cachai? Fue un emprendedor, él fue el primer emprendedor. Ah, ya. Entonces, lo que yo hago es como ir a la raíz y fue como, chuta, tú viniste y tú claramente hay una inquietud, tú lo hiciste, tú lo lograste y fui y abrí el garage. ¿Zapato italiano no es algo menor? No, pues sí. Abrí el garage y estaba lleno de hormas de zapatos y los cueros y todo, como el taller, como si estuviera intacto. Te doy $20 y me estoy arriesgando. Así que esa, tiene canciones donde, claro, donde hablo sobre todo de él, de mi abuelo, pero que identifique a todos los que somos, bueno, hijos y nietos. Geppetto, quien hizo a Pinocho, se supone, italiano. Geppetto. Claro que sí, obras de arte. Pero Pinocho, o sea, chileno, claro. Bueno. Oye, otra cosa importante también, recalcar que la gente te busque en redes sociales. Así sí, es. Sí, para que escuche tu música, comience a incentivarse, comience a conectarse contigo. ¿Dónde te podemos buscar, Celia? En mi Instagram, @CeliaRojasTallarida. Se escribe como tallarín. Tallarín. Pero es tallarida. 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 Pasaste por TVN. Pitch, pasé por TVN, sí. ¿Cómo dijo? A lo mejor nos topamos por ahí. ¿Quién sabe? Oye, pero bien, y esto nace también, contarle a la gente que Celia ya estuvo acá en la radio, pues estuvo en el programa de La Sol. Claro, tuve la Sol tarde en el taco ahí, incluso cantó en vivo espectacular. Y los desafíos que vienen. ¿Cuáles son los desafíos, Celia? Desafíos. Bueno, mis desafíos personales, tanto como cantautora como Celia en la vida ya personal. Aunque yo creo que la Celia cantante es la Celia. No hay otra Celia, yo creo. ¿Cómo dijo? ¡Sacarina! ¡Estevia! ¡Listo! ¡Nuestra propia Celia! Oye, muy fome. No, pero Guido es así, pero bacán. No, pero bacán, Guido tiene una. No, pero es que como que la letra Celia está Celia Cruz, pero Celia Secas, ¿no? No hay. Podría ser Celia con Seca. No, porque ahí te pondrías medio español y entre España e Italia hay un mucho camino, ¿no?
Así que no, es muy complicado lo que estás hablando. ¡Cállate! Oye, pero, ya, desafío, yo te conozco, compartimos creo que 2 años juntos, después yo me fui a otra universidad, estudié lo mío también, pero... ¿Cuántos años después? No, no, unos 40 años después. Es más, esta es nuestra segunda vida. No. No, poquito, te conté que te estudié locución, después estudié periodismo y muy bien, y bueno, yo te conozco, puta, nos cagábamos la risa en la U, siempre fuiste alegre. Yo me acuerdo en la sala que muchos me criticaban, no, este cabrón chico, no sé qué, ¿te acuerdas? Es que la Janina no sé cuánto. Este cabrón chico, weón. Pero yo me acuerdo que Celia era la única que se reía con mis tallas. Era como, weón, la raja, weón. Y eso me motivaba a seguir. Pero llega un punto en que tengo que cambiar el switch porque lo pasé tan bien que pasaban carrera, pasaban dinero regalado a la universidad. ¿Qué te dijeron tus papás? No, pero eso... ¡Levántate, eres pobre! No, hasta el día de hoy me dicen, levántate, eres pobre. No, pero bien. La Celia es una mujer bien alegre. Sí, es una mujer espectacular en ese sentido porque irradia felicidad. Yo me acuerdo, tenía un muy buen recuerdo. Y eso, yo me acuerdo, tengo buena imagen tuya en la raja. Gracias. Sí, pues. Y qué rico que tú recordáis a ese Joselito también. Pues. De todas maneras, esa evolución que hubo en mí fue espectacular. Discúlpame, mi amor. Evolución porque era Pokémon, sinceramente. No, pero. ¿Por qué eras Pokémon? No sé, animaba fiestas Pokémon, ¿te acordáis que andaba metido en eso? Pero sí. No, pero bien. No, pero bien, porque fue un... Me acuerdo también de la Feña. ¿Qué Feña? La Feña. Un saludo a la Feña que no está escuchando. Me molestaban con ella, me acuerdo. ¿Nosotros están hablando de su vida, pa' ahí? Sí, oye, no, mira. No, ya, pero volvemos a la realidad. Teníamos que ponernos al día. Sí, no, pero eso es entretenido. La gente se piensa, oye, a ver, ¿qué será la Feña? Pero es que después si no les contara, ¿qué es la Feña? Pues van a tener que contarle a la red. La Feña era una mujer con grandes atributos, grandes personalidades y... No, espectacular. No, la Feña. Oye, yo quiero contar una confusión. No, se pasaron. Son muy... la Feña. A mí siempre molestaron con la Feña. Y nunca pasó nada. ¿De verdad? Bueno, ahora existen las redes sociales. No, pero yo llevo una relación muy linda hace 6 años, 5 años. Ah, mira. ¿Y cuándo suenan las campanas? No sé, depende del cura, pues cuando las toque. No, cacho. No, tranquilo. Pero hay muchos planes. ¿Pero por qué estamos hablando de nosotros y nos fuimos a la chucha? Nos fuimos de Milán a Roma, weón. No, una weá así como... Chucha. ¿Qué es? Ah, esa es la cajita, no, la cajita de Ciudad para Chile. Oye, pero volviendo, aterrizando de nuevo, Celia, cuéntanos. Pero ayúdame, poquito. ¿Quieren por eso que escuchamos otro tema? Sí, escuchamos otro tema. Por eso estoy poniendo música, Doc. Oye, Bastián, ey, se le perdió el zapato. Vamos a escuchar otro tema de Celia. Oye, sí, Celia Rojas. Otro tema. Talarita. Talarita. Estás escuchando en vivo. ¿Con qué canción? Gritos de amor. Gritos de amor. Gritos de amor. Después te vamos a dedicar a quién está, preguntar a quién está dedicada, ¿ya? Ya, vale. Falta el pan, el agua y el gas. La escuela es el documento para progresar, porque tienen que discriminar. Dicen los que quieren trabajar. Tierra gira con la ayuda de una bomba. Los muertos y presos aumentan cada día más. ¿Cuándo va a cambiar la humanidad? Dicen los que sueñan con volar. Ah,
Ahí sí. Espectacular. Notable, lleno de amor. ¿Para quién me ha dedicado este tema? Bueno, va dedicada al mundo. ¿Al mundo? Esta canción no habla de amores de pareja, habla del mundo, describe el mundo. Y la conclusión es que al mundo le falta un grito de amor gigante. Entonces habla de cuándo va a cambiar la humanidad, los que sueñan con volar, porque tienen que discriminar, dicen los que quieren trabajar. En el fondo son distintas voces y dicen, bueno, el amor no está, no lo saben practicar, los dueños de la verdad, ya dicen que el mundo ya sabe avanzar. Como es una crítica social y esta canción la compongo a los 15 años. ¿15 años de edad? A los 15 años. ¿Cuando estaba ahí en el colegio todavía? Cuando estaba en el colegio. ¿Segundo medio, me imagino? Sí, veía que... ¿O cuando había desertado? Primero medio. Primero medio. Bueno. Primero medio, sí. No, pero muy bueno, el amor puede cambiar al mundo. Así es. El amor puede cambiar. ¡Cambiamos, muchachos! El amor... Pa, 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 pa. Ya te pusiste me cliché. Encantan las canciones de amor y aquellas que viven mundo mejor. ¡Cállate! Vivo con el miedo al dedo que alguna vez reventara al guatón. Da lo mismo, da lo mismo. Bueno, llegamos al final del programa. Es lamentable porque nos encantaría estar todo el día contigo, Celia. Eres una mujer fantástica, mucho éxito. Y recuerda la invitación. ¿Cómo? Soy una mujer fantástica. Sí. ¿Qué onda? Wow, gracias. No, pero no. Bien. La invitación está para mayo, cuando el lanzamiento lo vamos. Si queréis lanzarlo realmente acá, bienvenida sea. Aquí vamos a estar, lo vamos a lanzar acá. Buena, aquí bacán. Lo vamos a lanzarlo. No, no, gracias, chiquillos, por invitarme. Que tengan buena semana. Gracias a ti por venir y atento al lanzamiento que es. Atento al lanzamiento porque generalmente van a poder escucharla en todas las plataformas de lanzamiento. Así es, atenti. A veces en YouTube, en italiano, eso, atentos con eso. En italiano, para que todos aprendamos a hablar ese idioma perfecto. Llegó el momento de cerrar el telón, muchas gracias por su sintonía. Tómale matina, y para mañana queda pendiente regalar los pollos. Teníamos los de pollo, un concurso de pollo. Oye, yo no tengo para almorzar, me regala los pollitos. Oye, ¿yo? ¿En serio? Sí, te lo regalo. Voy a comer pollito. Pero lo malo es que queda en Quilicura. Tienes que ir a buscar los Quilicura. Ahí hay que tirarlo. Ok. Un abrazo, que estén bien, cuídense. ¡Chao! Puedes continuar como si nada ha pasado. Hacer como que nada ocurrió. Hasta otro programa de Levántate, eres pobre. Eres pobre. Radio Lab Chile, la revolución de los